rifar. Hoy vamos a volver a jugar con el librero porque sé que les gusta eso y la verdad a mí también. So, este tag se llama En Mis Estanterías y consiste en que yo en Twitter les pedí unos números. Les dije del 1 al 15 y del 1 al 45, 49, no recuerdo. La mayoría me los mandaron en coordenadas, no todos, pero se corrigieron después. Voy a seguir yo las coordenadas en el librero, o sea, tengo 15 cuadritos, por así decirlo. Para no dividirlo en 5 y tomar de que del 1 al 5 y del 1 al... no. Van a ser de cada cuadrito, 1 al 5, del 6 al 10 y así. ¿No alcanzan a ver los de arriba? No. Bueno, hay uno más arriba. Déjame los enseño. There we are. Ahí está. ¿Pueden regresar? Muy bien. Karen me los va a ir diciendo. Achis, achis. Alex me los va a ir diciendo. Oye, pero pues ni me mandaste nada. Aquí están, te los voy a pasar apenas. Ah. De volada, ya me las haces de todos. Y ya yo voy a regresar y así. Ok. Ay, Alejandro. ¿Ah, es el de Alex? Qué barbaridad. ¿Lo quieres agarrar tú? Go ahead. Sí. ¿Te ha enfocado en el librero ya? No, tal vez está bonito. Eso es lo que tienes que hacer. Ah, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, bla, bla. Okay. Y tus coordenadas eran, si no me equivoco, 6, 9. 69. Entonces, 1, 2. Oh, hi. Voy a ir a hablar de él. Thank you very much. That was beautiful. Este es el segundo número de Before Watchmen, que es una... precuela que sacaron del cómic Watchmen, pero bueno, este no lo hizo los escritores de Watchmen. Son diferentes escritores y en este número cubren la historia de El Comediante, The Night Owl y de Doctor Manhattan. Este libro, si no me equivoco, me lo regaló Miguel porque lo tenía ahí y no lo quería. Yo así de, dámelo, que ya tengo el primero y quiero el segundo, dámelo. Miguel 85. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Tarán! Este es El Imperio Contraataca, ¿right? Sí, el episodio 5 de Star Wars. Es la novelización de las películas. Lo que me gusta de estos es que, honestamente, me los mandaron los 6 y me hace como sentirme en círculo completo y armonía. No he leído este, he leído los primeros dos nada más, que ahí los tengo, me faltan los otros. Y aquí está Darth Vader y Master Yoda en la espalda de Luke y... The Luke at yours. Boba Fett. Y Boba Fett. No es que no lo conozca, es que no veo bien. Ay, no he dicho de quién. A ver, wait no, for it's it. No, it's fine. Voy a poner la imagen. Oh. Bueno, el 318 anterior era de The Shit. O sea, Amet. Este es de Mariela. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25. 24, 25, sí. Ok. Fa sabe contar. Las matemáticas de Fa. Este libro se llama The Truth About Alice de Jennifer Matthew. ¿Matthew? Creo. Este libro no lo he leído, me lo regaló Alexis y fue con él así como de ten. Y yo de, gracias, pensaste en mí cuando lo viste, el vato. No, just ten. Y yo, ok, books, free books. De Katy. ¡Chup! Salud. Ah, gracias. Oye, el clima aparte no estamos. ¿Cómo se llama, baby? ¿En el botón naranja? Nos estamos quedando sin batería. Soy un irresponsable. Súper. Ándale. Ok, este es el Robinson suizo de Juan Rodolfo. ¡Wis! Es una versión para niños. Tengo un montón de estas. La historia con estas fue que yo solo quería Poliana y solo lo venía como en este paquete con 20 libros. Y pues mi mamá me compró todos. Y de hecho estos, no leí todos en su momento, pero de estos como 20 libros, me la pasé releyendo los de las versiones de Julio Verne por muchos años porque como que no sabía que había más libros en el mundo porque estaba morrita. ¿Y ya? Petiare Giselle. ¿Y cuál era el anterior? ¿16? Ajá. Este es El Tesoro de Barracuda de Janos Campos. Este me lo dio Javi, pero no me acuerdo si me lo dio porque fue así de que léelo, te va a encantar, o porque estaba... limpiando libros y yo agarré lo que quise. Me traje una maleta llena de libros de España, ¿sabes? De casa de Javi, ni siquiera los había comprado. Está ilustrado muy mono, pero no lo he leído. ¿Sabes? Me acuerdo que la mayoría de los libros que tengo no los he leído. No, es cierto. Qué triste. ¿Verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, Correr o Morir. O morir. The Maze Runner de James Dashner. Pero esta es la versión argentina porque si no me equivoco... ¡Ey! Ese sí lo leíste. Este sí lo leí y si no me equivoco, efectivamente está firmado por James Dashner porque me lo regaló BR cuando fui de... Mira, vino y te traemos esto. Y yo, gracias. Pero este sí lo leí. Este sí. No leí este número, lo leí creo que en un PDF o algo así. Y no, no he leído lo demás, pero como ya me spoilearon lo que pasa con la pareja, ya no los quiero. 5, 27... 1, 2, 3, 4, 19,
¿20 qué? Ah, sí, los ojos del perro siberiano. Este me lo regalaron en Buenos Aires. As you can see here. ¿Por qué? No, o sea, simplemente aquí lo pueden ver. Ah. Este estoy segura que me lo regalaron en Buenos Aires porque, si no me equivoco, está en el hall de los libros de Buenos Aires. Sí, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, no olvídalo, es donde están todas las editoriales. Se imprimió en Buenos Aires, Argentina, ¿sí ves? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasta la edición se va a dar cuenta. Ok, ¿por qué? No sé. Is it what I'm wearing? No. Entre dos mundos de... ¿Cómo se llama esta mujer? Jennifer Alvin. Leí el primero, esta es la segunda parte de... Sí, necesito que te agaches porque ni se te ve la cabeza. Ay, esta es la segunda parte de Las Tejeras de Destinos. Y luego... Se me olvida que yo estoy participando en esto. Si quieres, Alex nos puede decir los números. Bueno, Alex, ¿tú quieres seguirlo? Sí, sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¡Ah! Esta fue una muy buena inversión. Este es el primer tomo de Las Mil y Una Noches, de Colofón. Los compré... Es muy feo, la verdad, como pueden ver, la edición. O sea, la neta, la portada y la contraportada son bastante feas. Pero compré los dos tomos como por 500 pesos en una feria de libro. Y ya. Y es la edición íntegra, lo cual por eso me importaba mucho. El que sigue es de Fátima Carolina. 10, 11, 12... 16, 17, 18, 19, 20. Pues lo dejamos en 20, en ¿no? En 20, pues sí. Es Metastasis McFly. Metastasis McFly. Me lo regalaron. Estaba yo comiendo con Benito en el hotel que está al lado de la Feria Libre de Monterrey. Y yo así como de, ay sí, bla bla bla. Y se acercó un dude y me lo regaló, la persona que lo escribió. Y al parecer como que ojé lo primerito, pero no lo he leído. ¿Cuántos libros he leído de los que he mencionado? Al final sabremos, ¿verdad? Es de FS y es 9-1. 9-1. Este se llama Cantoya, el aeronauta. Este es de los primeros libros que yo compré así con mi propio dinero. Lo vi una vez en la librería y yo así como, ¡ah, órale, sí! Lo compré. Agáchate un poco más. No tanto. Y no lo he leído. Si no me equivoco, este lo puse en el Rainbow Book Tab. Creo que está el naranja de ese. El siguiente es de Luchancla, o sea, Lucinda. Ya. Yes. Este, 7:33. Pero no creo que haya 33 libros en ¿sí? el número 7. ¿Sí? ¿Sí, no? ¡Yes! Esta edición, qué bueno que se las... Qué bueno que se las puedo presumir. ¿Yes, yet? Esta edición es La Sangre de los Libros, Santiago Postiguillo, que hay una reseña en el canal. Pero es una edición especial que sacaron. Entonces, como que súper bonita. Y este libro me lo obsequió él, me lo mandó así de que al hotel, cuando yo le presenté sus libros. Entonces tiene toda una nota aquí y me dejó su mail para que le escribiera. Y nos escribimos a veces. Fue los primeros libros que realmente tuvo un valor, que yo ya lo tenía y tal, pero que yo me sentí muy agradecida con la editorial, que ellos hicieron como el hookup. Y yo así de, thank you so much. El siguiente es de Italia Bello. Ajá, espera. O de Bella Italia, ajá. Este es Endgame, que creo que ya lo conocen. ¿Por qué 5, 6, 7? No entiendo. 5, 5, 6, 7. Ah, los estás contando en vertical. 4, 5, ¿sí? Pensé que eran, no sé por qué, que eran horizontal. Y dije, ¿eso no es el 7? Este es Endgame, de James Frey. Y este libro... está súper cool y nunca lo hemos leído. Sí, nunca lo hemos leído, pero el chiste con este libro es que tiene un acertijo escondido. Y si lo encuentras, creo que te ganas $1,000,000. Sí, hay $1,000,000 escondido. Y no estoy segura que alguien ya se lo ganó. De hecho, no sé. El siguiente es de Mr. Shirishi. Ah, 36. ¿Me paso este? Pásate, sí. Pásate los otros. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¡Es el mismo de Watchmen! No, ok. Ay, pero ¿cuánto? 36, por último. 37, 38. Ok. La insoportable levedad del CRM, la Kundera. ¡Tarán! Este sí lo he leído hace muchos años y creo que no lo... ni siquiera lo leí de esta edición, creo que me lo prestó alguien. Creo que no causó tanta como impacto en mí, tal vez debería volver a leerlo porque es de los libros favoritos de mi mejor amiga, de Sofía Berta. So, I don't know, son. Yo soy su mejor amiga. ¿De mi otra mejor amiga? ¿Que no es ella? Gross. La otra. No puedes decir de mi mejor amiga enfrente de tu otra amiga. I'm sorry. ¿No crees, Alex? Pues, se me hace una falta de respeto, la verdad. A mí también, sí. Tiene un emoji de tridente.
Así que lo dejaremos así. Llamémoslo Poseidón. Poseidón. Oye, pero si habían o no. Creo que había 21, ¿verdad? Sí. 21, acá abajo, ¿no? Ajá. Otro es Santiago Posteguillo, los asesinos del emperador. Oh. Esto lo mostré en otro video donde me regañaste por las uñas, pero mira, puedes apreciar que estas uñas tampoco están bien. Ok, qué bueno, sí. Sí. Es mi libro más largo. Son como 1500 páginas o algo así. No lo he leído, como cita aquel bello meme que hay. ¿Ya lo leíste, Fa? Of course, ¿no? 12, así que quédate ahí. 12 y 28. ¿Aquí? Aquí. Ajá. No me acuerdo de este libro. Esta canción salvará tu vida, de Leila Sales. No me acuerdo de qué va, solo sé que tiene... Tiene bonito nombre. Un vinilo. Tiene un vinilo aquí, con un corazón ahí. Tiene un bonito nombre. Ser inteligente, amante de la música... Es que no puedo leer bien. Ser inteligente, amante de la música alternativa y una activista convencida no ha sido suficiente para que Liz encaje en su instituto. Así que decide cambiar de carrera. It's an underdog story, we know it already. Es la de María Mercedes. El que sigue. Tal cual, es María Mercedes con música en YA. Suponiendo el Flores, Arturo Peniche allá. ¡Chocan los peniche! Bueno, ¿y luego? No, capetillo, güey. Los capetillos son los que te chocan. Ah, sí, los capetillos. Sí. 4:38 y dice love you, facita. Love you. 67. Que sigue. Este primerito aquí ya lo usamos. Hacia abajo. Acá. Okay. Así se pintó un mural. Es este libro. Este me lo dio mi papá cuando empecé a usar pasteles. Agáchame la cabeza. Cat, hi. Este me lo dio mi papá cuando empecé a usar pasteles. Huele lo viejo que es. Ay, qué padre. Huele a rancio. Te lo juro. Huele a que no lo has leído. No, claro. Este sí lo he leído. Este sí lo leí. No, este sí lo leí porque mi papá me dijo, ya leíste el de así se pinta un mural. Y yo, no, ya lo voy a leer. Y lo leí. Mi papá no habla así. Ya sé que no. El que sí es de Aceret y es 14:20. Ay, ojalá hubiera salido el de mi premio, que no es el de la estantería, ¿verdad? Tu premio de la mejor versión de ti. De mi simpatía. Estaba compitiendo mejor estantería y no gané, ¿ok? De las crónicas de Wildwood. Este libro fue de los que le robé a Javi. Y este, no se lo robé, ¿verdad? Me lo ofreció. Eso se parece a Javi, actually. ¡Oh, hi! Yo lo había visto en BookTube, en inglés. Vi que Jessie the Reader le gustaba y no lo he leído, efectivamente. Qué pero vergüenza. Aquí te va porque no leí a este. Mira esto. Son hojas de Biblia. No, mira. Ah. Están súper desacomodadas. Está súper. Parece que están al revés. O sea, parece que esto en realidad va acá. Ve. Y vean mis uñas. Ay, qué bonito. El que sigue es de Marjorie Castillo. ¿Y qué dice Marjorie? ¡Ay, no puedo decir eso! ¿Y Alex ni siquiera la ha visto? ¡Oh, my God! ¡Perdón! Perdón por el spoiler. Sí, ya sabe que hablamos. No, lo pero los demás sí saben. Ni siquiera te ves en la cámara. 30, 31. Mario Benedetti, esta mañana hay otros cuentos. Para Fa Orozco... De Mario Benedetti. Candu, yo en bajo Ábalos. Cuando fui al Rumidia Fest en Argentina, estaba yo pasando así en esta pasarela thingy. ¡Rubio! Que fue como súper, súper improvisada. ¡Rubio! Y lo vi y yo así de ¡ah! ¡Un libro! Entonces lo tomé y veo que Mario Benedetti, no sé para quién eres tú, pero no me importa. ¡Ay, sí, y me acuerdo! Lo llevé, y me lo llevé así y ya, X, ¿no? Y todo, como un día después, unas chicas me mandaron un tuit de alguien te dio un libro que dejamos en la pasarela y yo así como, ¿what? Y lo abrí y yo así de, ¡ah! ¡Era para mí! Oh, el destino. El destino. ¡Tú qué padre más aburrido del mundo! ¡Qué padre! El que sigue es de Unhelpful Yoda. Ok. 6. De Nat. Ajá. Espera, estoy desacomodando la cámara como nunca antes lo había hecho en mi vida. Este es 4 de Veronica Roth. Veronica Roth. Que es como el retelling de Divergente. O sea, es como y Sol de Medianoche. Es tal cual. Sol de Medianoche. Esta referencia está en oscura. O como Grey. Sí lo es, pero Grey es una referencia más popular. Sol de Medianoche sí está un poquito más. No, todos supieron todo. ¿Saben de Sol de Medianoche? Ok, ok. ¿Sabes de Sol de Medianoche? No. Claro que sí, Alex, si sabes. En tu interior, sí sabes. Mira, búscalo. Búscalo en tu interior. No, le el libro, mi amor. El que sigue es de Paola. Y es 2:22. Ay, ese sí lo había ido.
Yes, y este es Peter Pan en rojo escarlata. Hicieron un concurso de hace para que la gente mandara su versión de la secuela, la segunda parte. Y es prácticamente es un fan-made, o sea, es un como Mr. Darcy, Mr. Darcy vampiro. Manita, igualito a Mr. Darcy. Igualito, igualito. Está con madre ese libro. Está bien chido. El siguiente es de Bonham Carter, Argentina. De Helena. Este es el libro Que se muere, de Ricardo Chávez Castañeda. Voy a ser muy honesta, no recuerdo dónde procede este libro. Les be honest. Ah, aquí está. Me lo regaló Ana, si no me equivoco, en Argentina. ¿Dónde lo imprimió? Ah, no. No, no es Ana de Argentina, es no. Ana probablemente de Coahuila, de Mérida, del DF, no, de Guadalajara. Tal vez de Guadalajara, perdón, Ana. Ana, mándame un tweet a mí. Porque esta le llegan muchos. Mándame un tweet a mí y corregimos de quién, de dónde. Tiene su... Ah. Aquí, sí. Guión bajo, Malik. Como el apellido de Zane, que dicen que te pareces. Ya te sabes esa. Dicen que Alex y yo parecemos Perry y Zane. Oh my god. Y yo así mientras no tengan el mismo futuro. Ya se ve. Dios me los bendiga a todos. Mientras no digan que Alex se parece a Maluma y a Ricky Martin. Manito, ¿cómo me gustaría parecerme a Ricky Martin? Tan guapo. Es como que cambió su user. Sí, es el último. Es el penúltimo, actually. But yes, tell me. Y es de Alejandra. Es el antepenúltimo. Es el 1525. Antepenúltimo, porque sigo yo. Uno, tú eres el último, güey, ya lo había pensado. Ah, oh, yo lo había pensado primero. Y hay que proseguir. A ver, el de abajo ahí, hasta el suelo, ese me. Hasta. Sí, es el 25. ¡Pulsaciones! A ver, pásale, llévele, llévele. Este es como lo firmó Javi. Parafa. Ay, qué bonito, Javi, nos acabamos de conocer. We love you so much. Quiero aclarar, esto no está en el librero porque miren todos estos colores. ¿Cómo los voy a poner? Es imposible. Tú vas a elegir porque nadie, al punto en que como que corté con los screenshots. Yes. Nadie me mandó 11, que empezara con 11. Ok. Entonces, you pick 11, que es este. 11, 11 y que todos pidan un deseo. 9, 10, 11. Pidan un deseo. Deseo la luz de Ana María Zeta. Oh, justo lo que quería. Mi libro favorito, Mani. Y a ver, se lo voy a ver. Ábrele en la página 23. Y va a decir... Por ahí va a decir... Él. Sí, sí, dice. Yo me acuerdo. Tal vez sea la 24. Ay, Mani. Él. Los espejos curvos también reflejan, pero producen imágenes distorsionadas. Cambian el tamaño y la forma de los objetos. Literal es un libro sobre la luz, sobre cómo funciona la luz. In science. Oh, está cool. Sí, la verdad. ¿Y ese de dónde lo sacaste? Este creo que lo desechó la biblioteca de algún lugar. Eso que ven son pelos de pena. Ahorita pasaron por aquí. Espero les haya gustado, me divertí grabando esto. Pudieron ver un poco de lo que hay por ahí. Creo que un par de libros no habían visto antes. Venga. El ruido que tu mamá está trabajando. Sí, el ruido que tú le agregas tampoco. Me gusta mucho. Gracias por verlo y gracias a ti por leer y hacer cosas. Y gracias a ti por leer y hacer cosas también. Y por ser tu mejor amigo. Y por ser mi mejor amigo. Mientes por convivir sí. Como Javi. Hay que pensar, pero es esta amiga. Hay que pensar. Dije. Y luego. ¡Oh! Y la burrita. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? Le decía a Alex que este es mi fan gift favorito o de mis regalos de fans favoritos. Que me lo dio yo así como. ¡Oh! Y luego. ¡Oh! ¡Yes! Me tardé un momento. ¿Tú sabes qué es?